se asemeja a una contractura muscular, la de Dorni Romero, y la de Jairo es un desgarro muscular. Los hemos enviado para hacerse unos estudios ecográficos, se han ido con uno de la parte médica y estamos esperando el reporte de la ecografía para confirmar y ver la dimensión del desgarro de Jan y la dimensión de la contractura de Dorni, ¿no? Estamos haciendo estudios complementarios. Inicialmente, doctor, ¿para cuánto tiempo esto? Bueno, un desgarro normalmente entre 2 y 3 semanas y una contractura unos 10 días, pero primero queremos ver la dimensión de la lesión, ¿no? Y eso nos lo va a tirar el informe ecográfico. El trabajo médico aumentado en esto, digo, por falta de entrenamiento, esto, porque hemos visto muchos jugadores con estirones. Es normal, pues, ¿no? Es normal por el trajín de los juegos y, bueno, y también, digamos, está pasando factura, digamos, el no haber estado en actividad, y lastimosamente son jugadores que no se guardan nada en los partidos, ¿no? Siempre los juegan al mismo ritmo y en la misma intensidad, ya sea acá o también en los juegos de visitante. Ahora, son varios jugadores, doctor. ¿Qué recomiendo? ¿Qué tratamiento se le sigue luego de este tipo de acción inusual, digamos? No, o sea, nosotros hacemos todo el protocolo que se le debe hacer, aliviar el dolor, que empieza a cicatrizar el músculo, y luego de la etapa de fisioterapia viene la etapa de fortalecimiento, que es la que hacemos mucho hincapié con ellos, digamos, ¿no? Entonces, producto de ello es que jugadores que hemos tenido con lesiones musculares no han vuelto a resentirse por el trabajo que estamos haciendo.